día Dios creó el universo. El segundo hizo los cielos y los mares. El tercero, Dios creó los continentes. El cuarto, los animales, los peces. El quinto, las nubes, entre otras cosas. El sexto día, creó al hombre y a la mujer. Y el séptimo día, descansó. Tengo algo que decirle, señor. Rodríguez, creo que fui claro. Estuve laburando como un... ¿Cómo es eso que pusimos en África? El... Negro, señor. Eso, estuve laburando toda la semana como un negro. Acabo de almorzar y ahora quiero descansar. Así que no me joda, Rodríguez, por favor. Es el primer domingo de los tiempos y no quisiera sentar precedente. Es que se corre una versión por el universo, señor. Rodríguez, no me importa lo que digan. Estoy cansado, quiero estar tranquilo. Así que, ¿sabe qué? Usemos eso que sirve para olvidar las cosas feas. El... El perdón, señor. Eso, ese. Los perdono a todos, Rodríguez. No, señor. Es que es grave. Andan diciendo que el planeta está medio a ser. Comienzan a decir que usted no es perfecto. Vamos bien, ¿eh? Recién llevamos una semana y ya tenemos ateo. ¡Uy, me dio! Rodríguez, perdone. No hay que dar bola, Rodríguez. La verdad es que estoy contento con lo que hemos hecho. Está todo bien. Mire qué bonito. Los continentes, los mares, los cosos esos que... ¿Cómo se llaman los que tienen cosas al costado que van por el aire? Pájaros de hermoso canto y vistoso plumaje que usted ha dotado con el don de volar, señor. Sí, está bien. Maravilloso. He trabajado con verdadera dedicación, he puesto amor, cariño, cuidado, hasta el más mínimo detalle. Está todo fantástico. Señor, ve, de esto hablan, de la Argentina. Sí. No, ¿sabe lo que pasa? Se me cayó un pincel. Lo levanté cuando me levanté con el hombro. Pero no importa. No está terminado, señor. No importa, Rodrigo. Ahora me voy a descansar. Eso no tiene ninguna... No, señor. Yo en verdad lo entiendo. Pero las cosas no pueden quedar así. Porque esto afectaría su credibilidad. Y lo suyo se basa precisamente en eso. Que la gente le crea. Yo si usted quiere descansar, yo le puedo dar una mano. Yo me puedo hacer cargo de todo. ¿Eh? ¡Ucho! ¡Botonazo! ¡Alcahuete! Usted solo dígame qué tengo que hacer. Rodríguez, haga lo que quiera, por favor. Bueno, ¿qué clima le ponemos? Póngale clima, de todo, poco, surtido, clima. ¿Surtido? ¿Paisajes? Paisajes, sí. ¿Paisajes? Claro, sí, pero ¿cómo tienen que ser, señor? Paisaje, usted sabe, paisaje, la soberbia magnífica. Soberbia. La naturaleza. Paisaje. Sí, los habitantes, ¿cómo deben ser? Qué sé yo, póngale italianos, españoles, judíos, turcos, tiene que haber indios también. Lo mezclamos todo. A ver qué sale. ¿Y la historia? ¿No les va a escribir una historia? ¿Una qué? Una historia, esa sucesión de acontecimientos que a través del tiempo van generando la memoria del pueblo. ¿Qué sé yo? Que se la escriban ellos. No, pero aunque sea un poquito, yo no digo la historia completa y todo eso, bueno, señor, bueno, pero algunas situaciones, un par de sketch, ¿eh? Más tarde, Rodríguez. No, señor, por favor, algo. Dígame, señor, algo. Dos líneas. ¡Señor! Para después. Siempre para después. Así van a salir. Estos acordes
Sí, pero no para el himno, Vicente. ¿No? Y no, el himno nacional. El himno tiene que ser algo más importante, más grandioso. Claro. Más, ¿cómo más punch. Se supone que vamos a ser un país importante. Creo, ¿no? Vicente, no, Vicente, es demasiado alegre. Es un himno. ¿Y algo cómo más? Es himno? Bien, bien. Va queriendo. Tampoco es cosa fácil componer un himno y que quede para la posteridad, ¿no? ¿Están bien atendidos? Perfecto. Empanadas, vino. Eso sí, ¿eh? Perfecto. Maravilloso. ¿Les hago una fotito? ¿Eh? Bueno. Whisky. He probado esta la de cebolla. Es muy rico. Che, muchachos, un aplauso para Mariquita, que ha puesto la casa y las empanadas. Tenemos que reunirnos más seguido, che. Que no se pierda, está tan lindo. Es cierto. Ahí llegó el hombre que se va a encargar de nuestra historia. El general San Martín. Un hombre valiente, honesto y abnegado. Él se encargará de liberar a la patria del yugo español. Así, cuando nuestra tierra sea soberana, va a ser más fácil ver qué se nos ocurre hacer con ella. ¿Qué está listo para bandera? Bien, viene bien. Quizá le falta algo, ¿no? ¿Algo así te parece? No, no. Muy pretencioso esto, muy, muy carniza con guita. ¿Muy qué? Hop tricolor. No, tiene que ser, no, pero ¿sabes qué? Tiene que ser algo más sencillo, algo, qué sé yo, una nube, qué sé yo, la luna. ¿La luna? ¿Son cushions? Sí. Sí, entonces gracias, muy amable. Ese es San Martín. Ese es San Martín. Ahora tenemos que hablar con él para convencerlo de que el ejército de él compre nuestros uniformes. Y oíme, Berovich, ¿a vos te parece que haremos negocio? Frenkel, ¿qué estás hablando? Seguro que vamos a hacer el negocio. Eso sí, tenemos que trabajar en equipo, como siempre. Yo hablo y negocio, y vos te callás la boca. ¿Yo callada la boca? Claro. ¿Un Moishe callada la boca? ¿De dónde? Porque todo lo arruinás siempre, Frenkel. Vos sos un schmuck. ¿Cómo? Escuchame una cosa. ¿Y quién fue el de la idea de repartir cintitas blancas y celetes el 25 de mayo? ¡Oh, soy! ¿Quién vos, fue, eh? ¡Vos sos un schlep! No, señor, yo fui el de la idea de repartir las cintitas el 25 de mayo, pero ¿cómo teníamos que hacerlo? ¿Cómo? Yo le tenía que dar a los patriotas y vos se lo tenía que dar a los españoles. Sí. ¿Qué pasó? ¿No sacame la empanada de ahí? Sí. ¿Qué pasó? Vos se lo diste también a los patriotas, yo estaba con ellos. Estábamos los dos en el mismo bando. Perdimos la clientela española. ¡Frenkel! Fritten, por favor. Tranquilo, miren, quédense tranquilos. Se trata de una cuestión de imagen. Simplemente es... ¿Imagen? Es, claro, es acortar los apellidos. En vez de Frenkel y Berovich, es French y Berut. Queda mucho mejor así. No es lo mismo. ¿Se puede saber quién de ustedes está arreglando el tema de los uniformes? Yo, con los muchachos. ¿Os habéis vuelto loco? ¿Os habéis vuelto loco? ¿Vosotros pensáis que yo voy a permitir esto en el uniforme de mis soldados? ¡Jabores, vieites! José, cruzar los Andes cuesta mucha mosca y no son tiempos fáciles. De ninguna manera. Yo voy a cruzar los Andes con un ejército de soldados. No con un ejército de pequeños anunciantes, ¿está claro? Pero piense en la posteridad, general, la gloria que va a girar en torno a su nombre. Ni gloria, ni gloria. Yo no pienso en la gloria, pienso en la causa, que es lo importante. Por supuesto, está todo previsto. San Lorenzo, cruce de los Andes, declaración de la independencia. Quiero que las cosas se cuenten tal cual vayan a suceder. Pero por supuesto, vamos a colocar un historiador acá, un historiador acá. Un mangrullo con dos historiadores. Entonces, en paralelo vamos a tener todo cubierto. Vení, vení, que de acá se ve fenómeno. ¿Te parece? Sí. Es un ángulo perfecto. Así que metele y empezá. Le doy. Listo. 13 de mayo de 1813. San Lorenzo. Febo asoma. Ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tu comentario. Perdón. Comienza de acá. ¿Se retrasa la declaración de la independencia o estoy crazy?
Esa muletilla te la vengo escuchando desde las invasiones inglesas. Bueno, evidentemente la sesión no puede comenzar debido a la cantidad de gente que se encuentra en el recinto. A ver, un momento, atención, porque se están produciendo movimientos desde la calle. Están ingresando en la casa de Tucumán. Las condiciones climáticas, la altura, la temperatura extremadamente baja, hace que uno se pregunte si el general ha tomado el camino correcto al intentar el cruce por el paso de los patos. Pero sin ningún lugar a dudas, el general es un hombre que bien sabe lo que hace. Ha liberado no solo a nuestro país, sino a otros, como Chile, Perú y otros de ese estilo, ¿no? Y ahora que nos hemos declarado independientes, queremos reconocer el valor y el coraje de nuestro general San Martín. Por lo cual, en nombre de Jamonerías Vieites y en el mío propio, hago entrega, gracias Mariquita, por haberle dado a nuestra historia un magnífico comienzo. ¡Basta! De lo único que os preocupáis es de cómo se va a contar la historia, de los símbolos, de la imagen. Tenemos que darnos una forma de gobierno, una ley que nos iguale, reglas que garanticen nuestra libertad y una carta magna que nos dé identidad y que marque nuestro rumbo. Bueno, muchachos, larguen esto y vayan preparando la constitución, que el hombre se está poniendo pesado. Vamos. We, the representatives of the people of the United States of America. ¿Of the qué? Of the people, people, pueblo, people, ah, people. Pará, pará, entonces está, ya, nos, sí, los representantes, uh-huh, del pueblo, sí, de la nación. Che, ¿no será un robo esto? No, no es un robo. Nosotros tomamos algo como un disparador de ideas. O sea, una base, de la cual partir. Ah, una referencia. Claro. Esto no quiere decir que no seamos creativos. Esto es para que se nos abra un poco la cabeza. No es ilícito. No sé, yo tengo miedo de que esto nos condicione para el futuro, ¿no? ¿Qué futuro? Esto no me está gustando nada. Acá todos se preocupan por la imagen y lo que interesa es el país. Quédese tranquilo, general. No se haga ningún problema. Lo estamos encaminando todo. Para usted la gloria, para nosotros el país. ¿Cómo? No, nada. Oh, no, que no se haga ningún problema. Quédese tranquilo. De la historia nos vamos a ocupar nosotros. Y ya la estamos escribiendo. Le voy a mostrar algunas de las ideas que ya tenemos para el futuro. Tome. Abra una página. Sin miedo, hombre, abra, lea. Acá no me suena, macho, yo esto no lo visualizo mucho. Yo voy por acá, yo siempre voy por acá, es la combinación Carlos Pellegrini y el... Odio perder. Pero no te pongas así. ¿Por qué? Fuimos te hubiera podido... No, pero confía en mí, vamos directamente, hacemos la combinación en Carlos Pellegrini... Vamos, Pati, no peleemos más. Está bien. One, two, three, transmite la cadena nacional de radiodifusión. Hoy, luego de 3 años, el pueblo argentino vive nuevamente en democracia. Asume la presidencia el doctor Arturo Frondizi. Las Fuerzas Armadas, cumpliendo con su patriótico deber, hacen saber a la ciudadanía... Golpe. Intervenimos la radio, ley, ahí ha sido depuesto. Ha sido depuesto el presidente Frondizi y asume el presidente Guidi. No, Guido. Guido. Sí. Gana, Guido. Guido. Hoy, 12 de octubre de 1963, la democracia vuelve triunfante y fortalecida con la asunción presidencial del doctor Arturo Illia. Asume el general Onganía. Asume el general Livingston. Asume el general Lanusse.
¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero había que poner orden, general. Esto es una vergüenza. Pisotean las libertades individuales, no respetan un gobierno popular, transgreden totalmente la ley. Esa es la historia que estáis escribiendo. Pero no se ponga así, mi general. En todos los países hay revoluciones. Mire, para después de esto, estamos pensando en algo que creo le va a gustar. Obreros, desposeídos, campesinos, gente humilde. Algo romántico y popular a la vez. El general Perón asiste al acto inaugural del primer sincrociclotrón. Retornan los escolares a las aulas. El presidente de la República iza al tope del mástil. Se cumple la solemne ceremonia de inauguración del gasoducto presidente Perón. Habla asimismo el presidente Perón. El discurso que no pudo pronunciar el general Perón. Doña María Eva Duarte de Perón, que dice... Y haciendo un esfuerzo extraordinario, habla el general Perón. Perón cumple. El general Perón. El general Perón. General Perón. El general Perón. El general Perón. El general Perón. General Perón. Presidente Perón. Marribrato una zamapiega, Perón. El tirano prófugo. El almirante Rojas inspira un decreto que prohíbe la palabra Perón. Bueno, señores, ahora que somos gobierno, que tenemos todo el poder, tenemos la trascendental tarea de pasar a la historia. ¿Entendieron? Sí, almirante Rojas. Y para eso, se me había ocurrido que tenemos que superar totalmente al gobierno anterior. El gobierno del general Perón, dice. ¿Sí? ¡Ah! ¡Y es terminantemente prohibido nombrar la palabra Perón! Sí, sí. ¡Cabo de ejército! ¡Aquí! ¡Aquí! 30 días de arresto para que diga la palabra Perón. Y 15 días para el que la escuche. O sea, me pone 30 días para mí, 15 días para usted y 15 días para los señores aquí. Sí, ¿eh? Señora, la orden. Retírese. ¿En qué estábamos? Pensando en cómo hacer una buena gestión, almirante Rojas. Sería bueno que el gobierno nuestro se caracterice por algo. Sí. Podemos empezar con la educación. Bueno, señor, no sé si hace falta porque el gobierno anterior ya construyó la escuela general, el colegio Juan Domingo y el jardín de infantes Eva Duarte de... Bueno, estamos pavimentos, avenidas, rutas. Bueno, ya están hechas y funcionando. La avenida general, la avenida presidente, el bulevar Evita y la autopista Eva Duarte de... ¿Qué autopista esa? Era la que antes se llamaba General... Bueno, basta, basta. Hospitales. Bueno, hospitales. Ya está hecho el Instituto Juan Domingo y el Hospital Nacional Eva Duarte. Bueno, ¿aeropuertos? Ya están hechos. Hagamos una avión de reacción. Ya lo hizo. Hagamos un automóvil económico. Ya lo hizo. Bueno, hagamos algo, propongan hacer algo, muchachos. Ya lo hizo. 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 Bueno, ya lo basta. Hizo. Basta, terminemos con esto y vamos a tirar todo abajo. Y para esto tengo la solución. Vamos a llamar al ingeniero Álvaro Alzogaray. Me parece increíble. Prohibir un nombre. Y bueno, es así. No va a ser cosa de ese momento. Va a venir de antes. Estamos diseñando un país con dos grandes bandos, que a veces ganen y a veces pierdan. ¿Y al pueblo qué le queda? Jugar al empate. Bueno, mire, mi relación con el colegio siempre fue buena. Pueden revisar los registros de asistencia. No tengo una sola falta. Pero lo que más recuerdo de mi infancia son las tardes. Mi madre tejía para afuera. Yo subido a la higuera y mi madre en su telar. Me está retratando bien, ¿no? Sí, por supuesto. No se olvide que nuestra revista lo apoya y siempre lo saca en tapa. ¿Y cuál es su modelo de país? Yo creo que nos queda poco tiempo si no queremos perder el tren de la historia. Tenemos que modernizarnos, industrializarnos, repensar el papel que le toca a cada provincia. Desde ya que me opongo a lo que manifiesta este señor Sarmiento. Mi gobierno está imponiéndole al país una dinámica rural federalista con una política de fronteras cerradas donde no caben pensamientos foráneos. Supongo que me estará pintando bien, ¿no?
Por supuesto, restaurador Rosas. No olvide que siempre lo sacamos en la tapa y lo apoyamos con la revista, ¿no? No tanto. Podrían apoyar un poco más. Si yo tengo un país deteriorado, en mal estado, ni loco se lo doy a Rosas para que lo restaure. Es un demente. Este hombre se jacta de no haber faltado a la escuela en los días de lluvia. Todo el mundo sabe que en San Juan no llueve nunca. Y me dice demente a mí. Esas son palabras de un matarife bárbaro y camandulero. Son exabruptos típicos de las campañas electorales. Exportar unitarios, eso debemos hacer. Quiere hacer crecer el país y no puede sostener su propio pelo. ¡Sátrapa! Es un tilingo. ¡Demagogo! Vende patria. ¿Sabe, pero sabe lo que es usted? ¿Qué soy? ¿Sabe lo que es usted? Usted es un cajetilla. Usted es un grasa. ¿A quién le ganás? ¿Usted? Lo que sabes hacer es vestirte bien. ¡Payaso yo! ¡Pero por favor! ¡Todo coloradito! ¡Siempre coloradito! ¡Solamente! Sí. ¡Es un cajetilla! ¡Había que tirarnos al altito! ¡Mira! ¡Para un cacho! ¡Para un cacho! ¡Para la ropa! ¡Para! Fíjate de cerrar bien la puerta, ¿eh? A ver si alguno de estos burócratas no quiere ocupar el lugar. Cuidado, hay que trabar bien la puerta porque estos son rápidos para infiltrarse. Ahora, cuando llame general, vamos a ver quién tiene la manija acá. Sí, y ahora, cuando llame general, vas a ver cómo los va a rajar a todos ustedes. Sí, zurdito, ¿de qué hablas? Cállate, burócrata de la primera hora. Infiltrado. Cipayo. Vende patria. Orejón de la oligarquía. General. Sí, mi general. Estamos aguardando su retorno, mi general. Sí, sí, preparando la vuelta a la patria peronista, claro. La de la línea histórica. San Martín, Rosas y Perón. ¿Ah, no es? ¿Cómo no es? ¿La línea histórica es la de Mao Guevara? Oh, bueno. Toma, es para vos. Gracias. ¿Compañero general? Sí, 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 todo en orden, sí, general. Sí, según el último parte revolucionario, la oligarquía vacuna está a punto de caer. Sí, sí, un gesto suyo y terminamos con la explotación del capitalismo. Sí, sí, general. Pero claro, Cámpora es el hombre, por supuesto, general. Cámpora, sí, sí. Vamos, arriba el tío, al gobierno, vamos. Y en ese gobierno no hay lugar para traidores como vos, así que vamos. Facho, raja, vamos. Jamás, jamás, jamás se veré mi terreno a un zurdo como vos. Cállate. Vende patria. Infiltrado. Derrotado. Compañero general, sí, 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 acá estamos aguardando sus órdenes. Sí, 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 por supuesto. ¡Retorna! ¡Retorna el general! Sí, por supuesto, el hombre del socialismo. Sí, mi general, vamos a preparar todo, por supuesto, vamos. Sí, sí, Fidel, Fidel, Fidel Castro, la bienvenida, por supuesto, general. Por supuesto. Un mural gigante, sí, con la imagen de Carlitos Marx. General, la... ¿cómo? Sí, compañero general, la imagen de Carlitos Marx... Isabelita en el mural. Isabelita. Esa es para vos. General, sí, mi general. Operativo retorno, claro. Será una fecha sublime, mi general, sí. El día de la lealtad, el mes de la alegría, un año de un año de locos, mi general, sí. Ezeiza, Ezeiza. Comprendido, mi general, sí, Ezeiza. Tranquilo, déjemelo a mí. Revolución tu abuelita. La seguridad mía. ¿Ah, sí, la seguridad? Sí. ¿Desde cuándo la caja fuerte la cuidan los ladrones? Ya, portadar, te voy a reventar. Aquí vas a reventar. No, te voy a reventar, no reventar a nadie. Te voy a reventar, te voy a reventar. A nadie, te voy a reventar a nadie. Sí, hermano López Rega, sí, comprendido, sí, sí. Hermano, una preguntita. ¿Cuándo me va a hacer una carta astral, ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, esto es lo que nos dejó el general. Vamos a ver qué es. Un poquito de chocolate con regalo adentro. A ver. Ah, dame, dame, dame. ¿Qué hay? Ah, muñequito. Hay que ver el mar. ¡Y es por ella! Habla. Habla. ¿Cómo se puede sentir el pueblo argentino si lo único que ven es violencia entre los propios compatriotas? Bueno, a decir verdad... tenemos previsto eso. ¿Qué cosa? Y que si hay un poquitito de violencia, que no se note. ¿Hola? No, no, señora, no, no. Acá no vive ningún Samusetti. No, no. No, no. Sí, el número está bien, pero está mal. No... acá no hay ningún Samusetti, señora. No. Chao, buenas.
mamita Ruperes, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es el pescadito? Tómatela. Qué bien que te camuflás, ¿eh, linda? Vos debes ser morocha, inclusive. Hola, amorcito, ¿qué pasa? Señor, ya te dije, mamá. Ya te lo dije mil veces. Por favor, no me llames. Es una casa ajena. Es lo que encontramos, señor. A ver. No, disculpe que le diga, acá hay un error. Entonces... ¡Cállate la boca! Hay un par de números, che. Sí, vete. Sí. Esta debe ser un pescado bronda. Acá hay bastantes conexiones, ¿eh? Guardame esto que después lo vamos a revisar a todos. ¿Hola? Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mami? Sí. Decime. No. ¿Ya me llamaste? Bueno, ahora. ¿Ya me llamaste? Sí. Me falta pagar. Sí, ¿qué? El nene. ¿Qué pasa con él? Es que escucha. Vos tenés que escuchar. Pará, escuchame bien lo que te digo, escuchame. No te pongas así ahora. Porque vos le compras esas armas, revolve todo. Vos le compras esas armas, ¿me entendés? Yo voy parecida a tuyo. ¿Yo qué crees que haga? No le quise pegar. No le quise pegar el culatazo en la cabeza. ¿Me entendés? Se enoja conmigo. ¿Me entendés lo que? Está bien, no te pongas. Está bien. Pero si yo lo llevé al psicólogo una vez. Y pero. ¿Pero cuántas veces querés que lo lleve? Está bien, revolvé más. ¿Cuántas veces querés que lo lleve, mamá? Decime, o yo voy al médico todos los días. ¿Eh? Está bien. ¿Y qué? ¿Se encerró en el baño? No le dé bola. Si vos sabés... Pero vos sabés bien que el tipo agarra... Está bien, pero busca otro. Sí. Escuchame lo que te digo. 3 días. Se agarra... Cuando le agarra hambre, sale, mamá. Sí, mamá. Bueno, no importa. ¿Qué te cuesta ir al baño del servicio? ¿Cómo que en agua? El agua caliente anda. El agua sí que anda. Yo me bañé ayer. No, está bien, amor. Está bien. No la terminé de sí, mi pajarito. Sí, mi amor. Ahora vamos para allá. Bueno. No cabe ninguna duda, señores. Esta mina, Adriana, es comunista. Bien, Rogelio. Bien. Muchachos, tenemos que abortar y un 3.24 en casa. ¿Eh? Media hora lo terminamos. Esta noche se lo doy libre. No. Mirá todo lo que me falta. Espera, por favor. Muchachos, me van a romper. Regala una vez por semana nomás, que se Adrianita, le pueden las puntas. Adrianita, mañana. Yo no me llamo Adriana. ¿Cómo? Hay un error acá. ¿Cómo? Aquí hay un error, yo no... Mañana, Adrianita, sí. Morochita divina, 8:30 estoy acá. ¿Sí? Bueno... ¿Está bien? ¿Puedes? Sí, tengo psicólogo, pero lo llamo. ¡Otro más que va psicólogo! ¡Otro más! Escúchame, morochita divina. Mañana entonces 10:30. Bueno. ¿La psicólogo? Vení. Bueno, mejor, gracias. ¿Eh? Sí, voy a estar acá, lo espero. Chao, mi adrenita divina. ¿Cómo se camuflan estos guachos? Va. Pará que le llevo un... Se chivó esta, amigo. Sí. Si llega a estar cerrado abajo, me llaman, les voy y le abro la puerta al... Está bien. Sí, yo me quedo. Está bien. Tranquilita. Chao, mi amor. Chao. Adrianita. Por Dios, qué personajes. Por Dios, qué personajes. Pero general, no se asombre. Usted no sabe mucho acerca del poder, porque nunca le interesó el poder. Es que si me hubiera interesado, me parecería a ellos. Yo utilicé el poder nada más que para poder cumplir con mis ideales. Para otra cosa no sirve. General, véalo de este modo. Usted tenía el poder cuando llegó. Ellos llegaron para poder tener el poder. Llegar únicamente para mantenerse. Eso es cosa de artistas, no de políticos. Sí, artistas, políticos, cada uno hace lo que puede para seguir vendiendo su show unos años más. Televisión Española presenta La evolución de un radical. Hoy, amiguitos, vamos a estudiar lo que ocurre cuando un radical, preparado generalmente para salir segundo y ser opositor, gana las elecciones y se encuentra de un día para otro al frente de un gobierno. ¡Mírenlo! ¡Orondo y pechinflao! Papelillos y serpentinas le engalanan dándole junto a tanto pitorreo y jolgorio triunfalista un cierto tizne de soberbia.
Veamos qué ocurre cuando luego de restablecer el orden democrático no cumple con la economía. ¡Se ha reducido! ¿No es acaso increíble? Atención. Un grupo de pícaros militares se ha amotinado durante una conocida festividad religiosa. ¡Se vuelve a reducir! ¿Y saben por qué, amiguitos? Tuvo que presionar a los militares cuando siempre estuvo acostumbrado a lo contrario. ¿Pero qué es lo que pasa? El radical con su gestión económica provoca actos de pillaje, vandalismo y saqueos a las tiendas de comestibles y se reduce nuevamente. Y a partir de ese momento, los continuos cambios de rumbo junto a cierta incertidumbre frente al futuro electoral lo llevan a una continua reducción de su tamaño. Es así que el simpático y cuerpirrechoncho radical pierde toda posibilidad de candidatura. Su partido es derrotado en las elecciones y debe abandonar su cargo 5 meses antes de cumplir su mandato. En tanto, nos quedamos con un interrogante. ¿Cómo hizo Alfonsín para entregarle el poder a Menem si nunca lo tuvo? 4 years. Four years. ¿Qué? 4 años de mandato. Ajá. 4 years. Y nosotros mejor pongámosle 6, así no se nota que es un afano, ¿eh? Ya te dije que no es afano. The reform. Sí. La reforma se hará con el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros del Congreso. ¿Pero de los miembros nombrados o de los presentes ese día? Acá no aclara. Acá, bueno, vamos, eso lo vemos después. Bueno. En 1945, el submarino japonés Toshiro Mifune abandona la batalla de Senku en el Pacífico Sur y se dirige hacia Argentina en busca de ayuda. Pero accidentalmente cruzan una extraña brecha de espacio-tiempo y recién llegan a destino en 1993. Y es la soledad del poder. Si yo tuviera un adversario que esté a mi altura, podría disfrutar de la emoción del gran juego de la política. Un verdadero juego ciencia. Estrique, anótalo y volveme a acomodar las piezas. ¿Están vencidos? ¿Argentinos tontos? ¿Queremos ver al líder argentino más importante en lo que va del siglo? Y aquí me tienen, para lo que guste mandar. No, que lo más excusas. ¿Queremos ver al presidente Perón? Pero muchachos, ustedes también con eso. Se han quedado en el 45. Toda esa época ya pasó. ¡Chun! Estoy perdiendo mi natural paciencia oriental. ¡No puedo ocultar lo que todo el mundo sabe! ¡Sabemos que ustedes son una gran potencia! Bueno, sí, pero no es para tanto. ¡Sabemos que la población trabajadora goza de beneficios sociales, con protección estatal, en salud y educación! Es bueno que se sepa lo que realmente está sucediendo en este país. Y que los ferrocarriles y los teléfonos, así como otros servicios, han sido nacionalizados. Bueno, no lo sé. No he leído los diarios esta mañana. ¡No intento engañarme más! Sabemos del fomento a la industria. Sabemos que los pasillos del Banco Central están repletos de lingotes de oro. Creo que ustedes están equivocados. Y que la esposa del presidente es amada por todo el pueblo. Y es muy importante su gestión de gobierno. No, ahora estoy seguro que ustedes están equivocados. No me haga enojar aún más, argentino tonto. Hemos venido de muy lejos para que el gobierno peronista nos ayude. Pero eso no es problema. Ya ha ayudado miles de coreanos que han encontrado aquí un hogar. Creo que 3 manos va a hacer diferencia. ¿Coreano? No ser coreano, ser japoneses. Y hemos venido para que el gobierno peronista nos ayude a combatir a los Estados Unidos. ¡Están locos los punjas, chicos! ¡Métele otro chón! ¡Voy a desahuyar! Muchachos, recapaciten. Ustedes han perdido el juicio. ¡No me haga enojar más! ¡Queremos ver al presidente Perón! Pero es que Perón ya no está. Ahora el presidente soy yo. ¡Argentino glacioso! ¡No es momento para chistes! ¿Dónde está Perón? Muchacho, lamento desilusionarlo, pero Perón murió. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Todos moriremos! ¡Todos moriremos! ¡Ya se vaya! ¿Perón murió? ¿Y qué
pasó entonces con el peronismo? Y bueno, Ponga, cuando yo asumí como presidente, prometí entregar lo mejor de mí. Y lo mejor que tenía era el peronismo. Y lo tuve que entregar, macho. ¡No! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Basta! ¡Basta! Gente que se quiere quedar en el poder, democracias bombardeadas, represión, golpes de Estado, hacen cualquier cosa con tal de no largar el pedazo. No lo soporto más, no quiero ver más luchas y peleas. Pero vamos, general, nuestro país necesita triunfos, por eso hay tantas peleas. ¿Pero por qué nos peleamos adentro? ¿Por qué entre hermanos? Pero porque si peleamos con extranjeros y usted no está, siempre perdemos. ¿Cómo si yo no estoy? General, ¿usted quiere un país justo, libre, independiente? ¡Sí! Bien, acá tengo el pasaje, Francia. ¿Qué tal? Puede elegir cualquier otro, a su gusto. Cualquier país que se acerque a sus ideales de grandeza y de gloria. ¿Eh? A descansar, general. Usted ya dio todo lo suyo. Señores, acérquense. El himno está listo. ¿Cómo no? Y va a ser interpretado por un criollo muy querido y respetado. Está bien, me voy. Su sable. ¿Qué gesto? ¿Y qué quiere que hagamos con él? Orgullosa por haber prestado mi casa para que se haya interpretado por primera vez nuestra canción Patria. Uh-huh. Quiero ofrecer un brindis por este día tan glorioso. Bueno, che, propongo que cantemos una que sepamos todos. ¡Arriba! ¡Arriba! Vaya despertándose porque si no a la noche no puede dormirse. ¿Mm? ¿Quiere tomar algo? Unos mates me tomaría, Rodríguez. ¿Dos? ¿Qué se sabe de ahí abajo, Rodríguez? ¿Qué se sabe? ¿Alguna novedad? Sí, llegaron a la luna. ¿A la qué? La luna, ese satélite que usted puso, vio que cuyo centro gravitatorio es igual a la suma de coronas de los siete. Sí, Rodríguez, la luna. Llegaron a la luna. ¡Oh, miércoles, cómo me apolillé! Yo, la verdad es que si te puedo comer, si no me tiro un ratito, qué sé yo, 200, 300 años, cuando todo el día como un zombie. Dulce, ¿no? Sí, dulce. ¿Alguna otra novedad? Bueno, se terminó el comunismo. ¿El qué? Es comunismo, es un bardo que inventaron mientras usted dormía. ¿Sabe qué decían? Que usted no existía. ¿Cómo que yo no existía? Qué bárbaro. Uno se tira un ratito acá y arman cualquier de pelo de qué manga. Camarada Kamarovich. ¡Ole! A este le voy a dar un raje el día menos pensado, mira. Rodríguez, de la Argentina, ¿qué se sabe? Bueno, nada, nada. Usted fue claro. Que se escriban la historia ellos mismos, ¿no?
No, pero digo, de aquel asunto, ¿se acuerda de eso que a mí me hubiera gustado, que yo le dije? ¿Se pudo hacer algo con ese asunto del...? Ah, lo del pibe. Sí, sí. Sí, mire. No. No, ¿cómo para Newell? ¿Cómo firmó para Newell? Para Boca tenía que firmar. ¿Qué Newell ni Newell? Rodríguez, ¿quién fue el turro? Dígame de una vez. ¡Olé, olé, olé, hola! Mira. ¡Diego! ¡Ay, no te quedas! ¡Ay! ¿Cómo para? ¿Cómo para Ñu? ¿Por qué firmó para Ñu? ¿Cómo para Ñu? No puede ser. No puede ser. Firmó para Ñu, para Boca, el día que me iba. Yo dije muy claro. ¿Cómo para Ñu? No lo puedo creer. Todo me lo hacen a propósito. ¡No! Es tu corazón hermoso. Es tu corazón hermoso. Son tus ojos la verdad. Son tus ojos la verdad. Guardan tus venas los sueños. Guardan tus venas los sueños de tu sangre de cristal. Célula, célula creciendo. Médula ósea, vejiga. Sistema parasimpático, páncreas. Esternocleidomastoideo. ¡Carnaghi! ¡Ah! Y a tus laterales. Parietales. ¿Qué haces? ¡Ah, ah, ah! Empieza la autovía con José Naroski. Deja que cante a tu cuerpo, Boris. ¡Qué hermosos hombros tienes! ¿Has reparado en ellos? ¿Sabes que tienes una vesícula? ¡Honras a tu colon! ¿Te acuerdas que tienes un aparato digestivo? Con toda la mañana. Por eso tengo buen aliento. ¡Para! ¡Ah, Boris! ¡Amas! ¡Amas a tu templo! ¡Para! ¡Cortala! ¡Ah, pero papelito! ¡Pero esto no es justo! ¡La primera vez que me sensibilizo en una década y usted me corta la inspiración! ¿Inspiración? ¡Delincuente! Yo quisiera saber qué escondés detrás de este soneto las hemorroides que me acabas de hacer. ¡Ah, Tato! ¡Tato! ¡He descubierto que amo el cuerpo! ¡Amo la salud! Y me he dado cuenta que aquí en la Argentina se descuida ciertos valores esenciales y que cruelmente estamos demasiado expuestos a la fatalidad. Fue anoche, durante un sueño. Un sueño que me será difícil olvidar. Yo era un gladiador que defendía a un pobre hombre que sufría. Porque a mí, Tato, no me gusta ver sufrir. El carnet de Nueva Chicago. Sí. Certificado de domicilio. Disculpe, señor, ¿no? Yo sé que usted está cumpliendo con el reglamento de la clínica para la que trabaja, pero mi abuelo está muy grave. Necesita atención médica urgente. En cualquier momento se me va. ¡Aguante! ¡No, no! ¡Aguante! Señor, yo no lo puedo llevar a la clínica si antes no me muestra el registro de conductor. El registro de conductor, sí. Permiso de residencia. Tome. Una autorización firmada por los padres del abuelo. Autorización de los padres del abuelo. Ah. Esta es la autorización de los padres del abuelo. ¿En qué país nació su abuelo? En España nació mi abuelo. ¿En qué países limitan con España? Francia, Italia y Portugal. ¡Aguante! ¡No, no! Capital de Portugal. Lisboa. Principal actividad fabril de Lisboa. La industria textil. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Detente, no. Marca traidora! ¡Ponle fin a tu cruel petín! La hora de este chabón ha llegado. ¡Vengo a llevármelo! ¡Defenderé la vida de este hombre a cualquier precio! ¡Ah, no me importa! Porque para mí comprar en la Argentina es muy barato. Los argentinos no somos mercadería que tú puedes comprar. ¡Ah, no! Anda a cualquier hospital y vas a ver las ofertas que tienen. Hasta ese momento, Tato, el sueño me parecía muy raro. Increíble. Vos tratando de ayudar a una persona sin sacarle ningún provecho. Y ahí me di cuenta que algo había. ¡Confiesa, parca traidora! ¿Dónde hay más ofertas? En la calle.
en la ruta 2 durante el verano, en las estaciones de trenes. ¿Qué tipo de ofertas? Jubilados, mal alimentados, accidentados, intoxicados y pobres. Pobres en general. ¿Se da cuenta, Tato? ¡Qué negocio! ¡Pobres a buen precio! Y ahí me di cuenta que debía impedir que los pobres se murieran así nomás. Claro, si los pobres se mueren, ¿quién se banca todo esto? Además, alguien tiene que laburar, si no vos. ¿De qué vas a vivir, corruptazo? ¡No lo tome así, Tato! La opción no puede ser hospitales de terror o clínicas carísimas. ¡No te saldrás con la tuya, parca traidora! ¡Este hombre será salvo a pesar de su pobreza! ¡Su cuerpo volverá a la sanidad! ¡Y tú no podrás entrar a la fortaleza de la salud! Me decidí a pensar algo para derrotar a la muerte. ¡Y se me ocurrió una idea genial! ¡Mac Doctors! ¡La manera más rápida de curar! De humanidad de Carnaghi para toda la sociedad. Pero esto es aberrante. Medicina al paso. Pero sea comprensivo, Tato. La medicina prepaga. Es para la gente que puede pagar más de 100 pesos por mes. Pero yo no pienso en los que pueden. Pienso en los que no pueden. Ellos también son mercado. Bueno, si pueden pagar 20 pesos, prefiero que me los den a mí. Bueno, y primero se desmayó. Desmayo, uno. Después vomitó dos veces. Vómitos, dos. Y él siempre tuvo problemas en el corazón. Cardiovasculares no atendemos. Ah, no atienden cardiovasculares. ¿Pulmonares es lo mismo? No podría ser deficiencias renales. Tampoco, hoy es martes, solo gástricas. Ah, bueno, a ver si está bien gástricas, pero en el colon. Gástricas en el colon. Cardioscopio. Ok. Tomógrafo. Listo. Pulmotor. Anda. La que no sabemos para qué, pero hace cuic, 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 cuic. Está. Bien, perfecto. Bueno, vamos a tener que operar urgente porque el paciente está en coma 4, ¿eh? Comenzamos la operación. Ponga la ficha, jefe. Va. Ah, por acá. Ahí. 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 Dos, tres, ahí. Estoy. La tecnología, papito, asistiendo al hombre. Ánimo, ánimo. Confíe en la ciencia. Todo va a salir bien, todo va a salir bien y en cómodas cuotas. Gracias. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar la operación, ¿eh? Estetoscopio. A ver. Pero, para que se pinchó la máquina. ¿Qué pasa? Golpetela un poquitito. Ahí está. Ahí arrancó. No pasa nada. Ahí, para. ¿Sabe lo que pasa? Que hasta recién andaba. Vos calibraste la máquina. Pero yo la calibré hoy tempranito, la enchufé toda la máquina, andaba perfecto. Correte, a ver, permiso. Oiga, que se me muere el abuelo. Usted tranqui ahí, por favor. A ver, che. Ahí arrancó. No, ahí se pinchó. A ver ahora, che. Ahí está, ya arranca. No, ahí se pinchó de nuevo, no. ¿Sabes qué pasa, viejo? Necesito un taquito de madera para ponerle abajo el enchufe. ¿Usted no tiene un taquito de madera? No, ¿quiere una pastilla? No, un taquito de madera. Un taquito de madera. Algo necesito. Poneme el mango, el bisturí, el martillito. Pásame el martillito. Ahí está. Le pongo esto. Pero metele, hermano, porque se nos va, ¿eh? Bueno. Ahí arrancó, sí. Ahí lo tenés. No, se pinchó de nuevo. No. ¿Sabe qué es? Está reventado el enchufe, el de tres patas a dos, el adaptador, no engancha. Che, ¿nadie tiene un enchufe de dos patas acá? ¿Cómo no hay un enchufe de dos patas si compramos uno el año pasado? Pero aquí se pierde todo, esto es un balón. ¡Hermano, el enchufe de dos patas! ¿Quién lo tiene? Mira quién lo tiene. Y claro, tenías que ser vos. ¡El abuelo! Oh. Lo siento mucho. Solo quiero decirle dos cosas. La ciencia hizo todo lo que pudo y las fichas no tienen devolución. Así es, papito. En la lucha contra la parca, a veces se gana y a veces se pierde. Por eso, mi amor por la salud del cuerpo humano, yo la practico desde otro terreno, el terreno
de la negociación. Palmira, mi amor, ya podemos almorzar. Tato, le presento a mi socia. Si gusta servirse. No, gracias. Muchas gracias. La verdad, quiere que les diga, los extraño, un mes tarda mucho en pasar. Ustedes, me imagino, también me extrañan a mí. Fueron muchos años de toda la semana y ahora no es por mí. Bueno, está bien, pero me gusta. Bueno, vamos a empezar a laburar, dijémonos de pavada. Vamos primero a agradecer los libros que hemos recibido. Por ejemplo, este se llama, me lo mandó Bobby Flores, se llama A la larga terminan curtiendo. Es un hermoso libro con una dedicatoria que no la voy a leer porque me da calor, pero va. Muchas gracias, Bobby Flores, que vendas mucho. Pero no es el problema de vender, es la satisfacción de verlo editado. Igual que este libro que me mandó Víctor Pinto, Tanguito, o la verdadera historia. También con una gran dedicatoria, muchísimas gracias. Espero que tenga mucha satisfacción con este. Luisita Delfino se llama No Estamos Solos. Y como cada vez que saca un libro me lo manda acá, muchas gracias, con una hermosa dedicatoria también, muchas gracias. También tengo acá de Carlitos Ulanowski, Los argentinos por la boca mueran... Toscanetti, Los argentinos por la boca mueren, con una hermosa dedicatoria y una referencia que en la página 120 la mire porque seguramente dice algo de mí. Muchísimas gracias. Y acá, un hermoso libro de Rep hizo Los Barrios, con una dedicatoria que la quiero mostrar porque es un dibujo, dice Buenos Aires, Tato, con un dibujo hermoso. Realmente, muchísimas gracias, una maravilla todo esto. Lo voy a leer en el verano, porque si empiezo a leer ahora no voy a poder estudiar el próximo libreto. Y acá quiero agradecerle a La Maga, una publicación que sacó nuestra tapa con Fito Páez y adentro con todos los atorrantes que laburan este programa, con Carlagui, con todos los libretos, con todo. Muchísimas gracias a los chicos de La Maga. Y no voy a terminar esta introducción sin agradecerle a Lawrence Michael. Lorenzo Miguel, que nunca se olvida cuando llega el Año Nuevo Judío de mandar unas felicitaciones, el 5754. Muchísimas gracias por acordarse. Y también a la Secretaría de la Mujer de la UOM, que firma Lidia, que también se acuerda. Y es un año muy especial, un año de paz para Medio Oriente. Y yo sé que la cosa no va a ser fácil, pero posiblemente sea menos difícil. Muchísimas gracias. A todo esto quiero hacer una acotación. Ustedes verán que estos telegramas me los manda Lorenzo Miguel y la Secretaría de la UOM. O sea que conmigo no hacerse loco, porque atrás tengo las espaldas bien cuidadas por la UOM, que no son ninguno nene de pecho. Ojo, Cuidado con meterse conmigo. Bueno, señores, vamos a laburar, pero antes de laburar vamos a decir que con todo lo que tengo que chamullar, me gusta mojarme el garguero con esta agua. Villa del Sur, que es tan rica. Usted sabe, muchísima gente me pregunta, dígame, Tato, usted al final, ¿qué marca de tallarín de fideos come? Y yo digo, ¿cómo qué marca? ¡Terrabuzzi! ¿Y dónde los cocina? Y los cocino en una cocina Aristón Sanela. ¿Y con qué los baja? Y los bajo con un bico, no. Con un rico vino Santa Silvia. Es que de mes a mes uno se le va trabando la lengua, ¿sabe? Y dígame una cosa, Tato, usted cuando habla por teléfono, ¿con qué habla? El movicón que uso es Toshiba. Bueno, vamos a empezar a laburar. Ya se debe querer matar todos en el control, ¿verdad? Bueno, señores, una semana apenas falta para las elecciones, y las elecciones son, ¿cómo podría decirle?, la culminación de esa pasión abrazadora entre el ciudadano y la democracia. Meter el voto en la urna es un acto de amor. Les digo más, yo cada vez que lo hago siento como un orgasmo, créame, me sucede siempre.
año tras año, similar a lo que me pasa con otras cosas. Cada vez me gusta más y lo hago con más ganas, créamelo, con más fuerza. La democracia y la primavera me ponen loco. Bueno, vamos a otra cosa. Pero el asunto es que estamos en plena campaña y uno no puede evitar mirar televisión, salir a la calle y ver por todas partes los candidatos prometiendo cosas que en la vida van a poder cumplir, aunque quieran. Porque uno los escucha decir que van a resolver el problema de los jubilados, el problema de los laburantes que no tienen laburo, los problemas de política exterior, y se pregunta, ¿puede un diputado hacer tantas cosas? Porque aquí lo que se elige son diputados para ser de diputado, no para ser de Superman. Y más cuando uno sabe que después muchos lo único que van a hacer es ir al bloque para que ahí les bajen línea. Vos, levantá la mano, vos bajala. Vos quedate en tu casa y no se te ocurra hacer quórum porque te cortamos los 20 en rodajitas, pero... Claro, uno los ve antes de las elecciones y son todos santos, nibios, impolutos, impolutos las polainas, dijo el periodista Hernán López Echagüe, que venía con casco, chaleco antibalas y una bandera blanca. Aquí todos hablan, todos se rajan las vestiduras, pero los culpables no aparecen nunca. Lo que pasa es que esto es parte de una campaña, si yo el diputado toma. Aquí lo que hay que pensar no es a quién fajaron, a mí me fajaron, aclaró Hernán, sino a quién perjudica, dijo Toma. A mí me perjudica porque me fajaron, aclaró de nuevo Hernán. Y con este hecho, el mayor perjudicado es el gobierno, sí, Tato. Esto daña la imagen del gobierno. Los que dañaron la gente mía, dijo Hernán. Por eso, Tato, señor Toma, nosotros no tenemos duda que esto fue obra de los radicales, porque a ellos les conviene este despelote. ¡Infamia! ¡Infamia!, gritó el gordo Baglini. Nos quieren colgar la gallina, quieren que la gente piense que fuimos nosotros que lo hicimos para después echarle la culpa al gobierno. Sí, claro, dijo Toma. Y ustedes lo que pretenden es decir que fuimos nosotros que decimos que fueron ustedes para que la gente crea que fuimos nosotros porque eso les conviene a ustedes. Se lo voy a repetir. Sí, claro, dijo Toma. Y ustedes lo que pretenden es decir que fuimos nosotros que decimos que fueron ustedes para que la gente crea que fuimos nosotros porque eso a ustedes les conviene. ¡Pare, loco! ¡Pare, editor Hernán! Todo el mundo hace especulaciones electoralistas, pero se olvidan que aquí el único que pone el cuero soy yo. Tranquilo, pibe, terminó el cabezón Duhalde. Desde ahora, dormí sin frazada. Yo ofrecí $80,000 para que me traigan al culpable vivo o muerto. Muerto mejor, dijo uno de anteojos negros, porque los muertos no chillan si uno les mete una mano o un planito en el bolsillo. Y para que vean que tenemos soluciones, y yo Duhalde, mientras repartía estampitas de San Pierri, Virgen y Mártir, el gobierno lo nombró al procurador González Huarcalde para que se encargue del asunto. Dijo Baglini, si Huarcalde se va a encargar del tema, al ministro Rucau, ¿para qué lo quiere? Por si se pierde otra vez la tortuguita del embajador Chich. Lo que pasa es que Rucao fue muy nuevo. Todavía no sabe qué colectivo lo deja bien para ir al despacho. No se le pueden encargar cosas muy complicadas. Lo defendió Duhalde. Bueno, además no se quejan, intervino Toma. Como dijo Carlos Saúl, primero emperador de la Argentina, potencia, que lo fajen a los periodistas. No es tan dramático. Son gajes del oficio. Claro. Claro, bramó el reportero José Móvil 1. Si el gobierno piensa que son gajes del oficio y que una fractura de cráneo de un periodista es lo mismo que una esguince de tobillo en un delantero, estamos todos perdidos. Porque eso quiere decir que no hay delito. Y si no hay delito, quiere decir que no hay culpable. Y si no hay culpable, quiere decir que todo está bien. Y si todo está bien, quiere decir que tranquilamente nos pueden seguir reventando a trompadas. Como vi que la cosa se está poniendo media pensa, densa, me despedí con un besito. Le regalé un preservativo con un cartelito que decía, está probado, la gente que usa esto seguido, después no es de usar cachiporra. Hago unos pasos y veo que se me acerca un conocido periodista que no puedo nombrar, con lágrimas en los ojos me dice, Tato, ¿qué pasa conmigo? Todos reciben amenazas y yo todavía no recibí ninguna. ¿Por quién me toman, Tato? ¿Quién creen que soy? Luisito Beldi creen que soy. Pobre. Lo conselé un poquito y seguí los míos. Paso debajo de un pasacalle que decía, la fuerza es el derecho de las bestias. No nos coarten nuestros derechos. Firmado, las bestias. Camino unos metros y me encuentro con mi gran amigo José, todo está fenómeno, que venía con una sonrisa así. Tato, la gente se queja de vicio. Este país es una fiesta. Aquí uno puede hacer lo que se le canta y todo está fenómeno. La ciudad de Buenos Aires, ¿qué quiere que le diga? Escúcheme, Tato. ¿Quiere hacer un hotel 5 estrellas arriba de las vías? Corremos las vías. ¿Quiere tener un bulo en el aeroparque con vista al río? Cerramos el aeroparque. ¿Quiere hacer una estación de servicio debajo de la autopista, cosa que si hay un accidente explote todo? Lo hace. ¿Quiere llenar de pasacalles toda la ciudad poniendo frases de amor, publicidad de pizzerías o propaganda política? Lo cuelga.
quiere poner colectivos cada vez más grandes para calles cada vez más chicas, los pone. Quiere habilitar una bailanta con 2 millones de vatios para que no apolille nadie en 10 cuadras a la redonda, la habilita. Quiere vender vino con alcohol de quemar, leche con estreptococo, mucharela con caca, la vende. Quiere cortar árboles porque no le gusta que hagan sombra, los corta. Quiere hacer un edificio de 32 pisos en un lugar donde solamente permite nada más que planta baja, no problem. Quiere sembrar volquetes por todo Buenos Aires, puede. Quiere reventar la ciudad a bocinazos, pero ¿por qué no? Este es el paraíso, Tato. Aquí se puede hacer lo que quiera, salvo matar a alguien que lo agarren con el revólver todavía caliente echando humo, porque ahí, en una de esas, sí que puede ir en cana. José, todo está fenómeno. No me dio tiempo de decir nada. La verdad que me desacostumbro. José no me dio tiempo de decir nada. Me regaló un preservativo con un cartelito que decía: si hacer lo que uno quiere es bárbaro, hacerlo con alguien que también quiere es mucho mejor. Y se las tomó. Escúcheme, esto de hacer chiste con los preservativos, no solamente para hacer el chiste, sino que es una modesta contribución a la campaña anti-SIDA, porque aquí todavía hay tipos que, bueno, que se ruborizan y piensan que el SIDA es una cosa que ocurre en otros lugares del mundo, menos acá. Así que por eso seguiré hablando de esto y de todo lo que pueda para colaborar de alguna manera. Siguiendo, ¿para dónde seguir? Me regaló el preservativo, espera que rebobine un poco. Me regaló el preservativo, así. Y entonces enfilé directamente para Mercado Central. Llego y me encuentro con mi gran amigo el changarín José Escarola. José, contame, ¿qué pasa? ¿Hay mafia o no hay mafia? No, Tato, aquí, entre la verdura, puede ser que encuentre a muchos perejiles, unos cuantos nabos, algunas buenas mandarinas, algunos bananas y, por supuesto, el famoso batata, pero en general es toda gente de trabajo. Claro, termina un puestero. Acá somos todos gente de trabajo, excepto algunos que hace 2 años sombreaban jaulas de lechuga y hoy andan en coches importados. Debe ser que los agarró el salareazo, gritó alguien. Esto como el refrán dijo un camionero. Hizo falta que Bobby tuviera cachorros para que se dieran cuenta que era perra de mafia y negocios turbios. Estamos llenos. Tenemos las veredas llenas. Cuente, Tato, mire. La mafia de los tacheros de los parques y en Ezeiza, la mafia de los remates judiciales, la mafia de la ex Entel, los afanos en los cementerios, la mafia de la basura, los pasacaseros de la calle Libertad, los repuestos de la calle Warren, todo el mundo las conoce y nadie hace nada. ¿Y qué gritó un ciruja? ¿Acaso son mejores las mafias financieras, la mafia de los monopolios, de los traficantes de guantes blancos? Sí, claro. Ahora la discusión es ver qué es mejor, si morir ahorcado o degollado, contestó el otro pare. Paren, hermanos, paren, no fomentemos diferencia entre nosotros, intervino uno con pinta de ser el rey de la patota. Ahora somos todos iguales, todos podemos ascender. Uno puede empezar como modesto ladrón de pasacaset y con dedicación puede llegar a ser el corrupto más famoso del país. Hoy podés tener 18 juicios, prisión preventiva y ser funcionario empresario y ser tapa de revista. Y usted, Tato, intervino batata. Usted, intervino batata, rodeado de tipos que gritaban: batata, querido, el pueblo está contigo. Si quiere venir al mercado a comprar melones, venga. Pero eso sí, trate de no romperlos, como el mensaje. Me llegó claro, me despedí de los muchachos y me fui a lo de Pierri, que estaba sentadito como un angelito y Duvalde atrás, sosteniéndole la uriera. Dígame, don Pierri, míreme a los ojos. Es cierto que usted intentó extorsionar al capo de gas natural. Es una campaña en mi contra. Y es cierto que la matanza, usted es el capi, ni tutti, ni capi. Esto es una campaña en mi contra. Y es cierto que usted contrata patotas en el mercado central. Esto es una campaña en mi contra. ¿Quiere agregar algo más? Sí, Tato. Esto es una campaña en mi contra. Como yo me había quedado todo reclaro, me despedí de Pierre y paso debajo, pasa calle que decía: Bordón, vos y Cafiero se pueden ir a la... Y ahí había... Estaba un poquito roto el pasacalle. Y la firma, Menem. Y me encuentro con mi gran amigo, el analista político, José Mariano, yo te lo explico. Escúchame, José. Para aclarar la agresión a López Echagüe, en lugar de usar el Ministerio del Interior, nombran a un superfiscal. El Mercado Central, en lugar de los organismos naturales, lo pone la Pati y el Justiciero. Para lo de María Soledad en Catamarca, también mandaron a Pati Superstar. En Corrientes, cuando se armó la galleta, fue Claudia Bello como la superchica. Para vender Entel, Somisa y el medio ambiente, la traen a María Julia, la Mujer Maravilla. Parece que los únicos que pueden arreglar las cosas son los superhéroes. Exacto, Tato. Estamos cambiando las formas de pensar. Los hombres son más importantes que las instituciones. Ahora dependemos de los paladines de la justicia. Es como la ciudad gótica. Ahí lo único que funciona es Batman. Y aquí, cuando Carlos Saúl I
quiere la reelección, lo hace porque sabe que es el único que puede salvar al país gótico, porque él, en realidad, es Batman. Pero entonces, si él es Batman, esto es un país de historieta. Lo siento tanto, dijo José María, yo te lo explico. Como dijo Diógenes, yo no opino, yo digo lo que pasa y pasa lo que le digo. Si le gusta bien y si no, a quejarse a Pavarotti. Dicho lo cual, me dio un besito y se las tomó. Y yo también me las tomé rumbo a la tranquilidad, a mi hogar, en busca de mis flores, mis pájaros, mis libros, pensando que uno podría aprovechar esto de vivir en un país de historieta. Por ejemplo, en las elecciones podíamos votar por Mafalda, o por Langostino, o por Matías, o por Inodoro Pereira. Seguramente sería mucho más divertido. Mientras tanto, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando el domingo que viene, traten con cariño la urna, la neurona siempre atenta, vermú con papas fritas y... ¡Good show! Las amenazas a los periodistas y las denuncias contra Jerry y el Batata y el otro Batata y que Brito Lima y todo este desmole que hay, y las acusaciones que lo hacen los radicales, y los radicales dicen que lo hacen los peronistas mismos, y es una especie de efervescencia. En el fondo crea un clima que en otra época hubiera provocado salir corriendo a comprar fideos para comer, y en cambio ahora se dice de todo y nadie salió a comprar fideos. Los 10 años estos de que van a cumplir en diciembre de democracia son muy importantes, porque es como que realmente está como estable la cosa. Apuesto lo que quieras que nadie sabe los nombres de los comandantes de la Fuerza Armada. Tal vez colocan el nombre de Martín Balsa porque es el comandante del ejército que hace mucho tiempo que está. Estoy seguro que le pregunto a la gente de la calle y nadie sabe cómo se llama. Y eso es un buen índice de que están dedicadas a sus funciones específicas, como suele decirse. Pero lo importante es eso, que todos nos peleamos los civiles unos contra otros y las acusaciones. Y en el fondo, todo camina. Esa es la verdad de la historieta. Me parece que es positivo, ¿no? ¿Vos sabés cómo se llama el jefe de la Fuerza Aérea? Ahora en la actualidad, ¿no? Y el jefe de la Armada. Y el jefe del ejército. Balsa. Ay, Balsa. Sí, que uno sabía por la verdad. ¿No sabes cómo se llama el jefe de la Fuerza Aérea actual? ¿El que reemplazó a Julián? ¿Cómo se llama para vos? ¿El que reemplazó a Julián? El que reemplazó a Julián. ¿El de la Armada, el nuevo? No, no, tampoco. No. Bueno, el del ejército seguramente sabés porque hace mucho que... ¿Usted sabe cómo se llama el actual jefe de la Fuerza Aérea? El nuevo. Brigadier General... Me mató. El jefe de la Armada. El nuevo. Ferrer era el anterior. No me acuerdo. La idea es que... Primero vino la estabilidad democrática... con Alfonsín. Guarda. Ahora vos mirá como yo no tengo la luz para pasar para mí. Si yo no paro, me pasa todo por encima. Ninguno de estos sabe que cuando tengo la luz verde a favor es para que yo pueda cruzar. ¿Ves? Encima te gritan, te dicen cosas. Tenés que tener cuidado porque te pasan por encima. Ninguno va a parar. Vení. ¿Vos sabés cómo se llama el jefe de la Fuerza Aérea nuevo? No. ¿Y cómo se llama el jefe de la Armada? Tampoco. ¿Y cómo se llama el jefe del ejército? Tampoco. Gracias. Es muy positivo. Antes sabíamos todo cómo se llamaba el jefe, el subjefe, el jefe del Estado Mayor, el jefe del Cuerpo 1, el jefe del Cuerpo 2, el cuerpo del quinto del Cuerpo 5. ¿Por qué no pasábamos la vida?
corriendo a comprar fideos, cada vez llamaba un desbole, cualquier cosa. Viste que tenía razón. Las cosas van a tener que andar de prepo. Son 10 años de democracia, nos estamos acostumbrando. La gente no sabe cómo se llama, los comandantes, por supuesto, lo cual indica que cada uno se dedica a lo que tiene que dedicarse, y acá podremos gritar, protestar, jacalear, amenazar, esto, lo otro. Patria aquí para adelante. Me voy a bañar. Esta es la parte del programa que más me gusta a mí. Se hace con una espontánea. Se hace acá. Otra vez acá. Tómatela. Ya hiciste bastante. Tómatela, no quiero saber nada. ¡Mándate! Y no vuelvas, ¿eh? Si ustedes supieran con qué espontaneidad se hace esto. El director Alejandro Stenzi dice: Tato, ¿estás listo? Sí. Por... Me tratan con un cañón. Están todo el muñeco listo. La gente, todo listo. Y en 2 segundos esto se hace en el tiempo que tarda en hacerse. ¡Es bárbaro! Vamos a chamullar, que es la parte del programa que más me gusta. ¡Ahí va! ¡Hola! Señor presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Escúcheme, señor. Algunos quieren que usted se quede hasta el siglo XXI. Otros no, pero mire que hasta el 95 queremos todo que se quede, señor, como sea. ¿Qué pasó con el helicóptero, señor? Sí, ya sé que nadie se muere en las vísperas. También sé que usted y Dios son muy amigos, que él le hace el plan económico, que lo cuida, pero usted también tendría que cuidarse un poco. Salvo que le importe un corno de nada y piense después de mí el diluvio, en cuyo caso nos jorobamos todos, señor. ¿Sabe el chiste que se cuenta? Dice que el Cuoso, su peluquero, iba en el helicóptero cuando vio
que las aspas empezaban a mover, empezó a gritar: ¡paren con ese ventilador! ¡Paren con ese ventilador que se me despeina todo! ¡Y trácate! Señor, dentro de 10 años, dentro de 10 años no, que estoy dando pavada, dentro de poco se cumplen 10 años de la democracia. 10 años de democracia. Usted salía, ¿se acuerda?, del electo gobernador de La Reja con 50.000 votos, señor. Tú sí que has recorrido un largo camino, muchacho. ¿Dónde vota? ¿Dónde? En Anillaco. Señor, ¿qué espera parado al cambio de domicilio acá a Balcarce 50? Sí. Si se piensa quedar hasta el año 2000 o más, sería mucho más cómodo. Ah, que vota La Rioja por cámara. Está bien, siempre ganó así. Vote allá. Le digo más, si este año le da resultado, el año que viene hasta el loro va a votar en Anillaco. ¿Sabe? Lo suyo me parece realmente increíble. Lograr que lo voten los de la sociedad rural, los de la Unión Industrial, los de la clase media, de la UCD, y los laburantes y desocupados de La Matanza es una hazaña, señor. ¿Sí? ¿Cómo hace? A uno les promete cosas y a otro no les promete nada, pero se las da. Me queda re claro. ¿Sabe qué? Una de las cosas que me quedó de esta campaña es que los candidatos, después de estar diciéndose de todo de arriba abajo, se juntaron en Telefe, lo vio el otro día, y se empezaron a sacar fotos todos juntitos, sí. Herman González con Marta Mercader. Jesús Rodríguez dándole un besito a la boca a Pierri, señor. Esto desconcierta a la clientela, sí. Al final uno no sabe si actúan cuando se matan o si actúan cuando se besan, señor. Ay, señor, yo escucho los discursos, veo la propaganda de todos lados y se dan con un callo los muchachos, ¿eh? Sí. Me he pasado años tratando de hacer que no vieran los políticos, pero basta que llegue una elección para que se atranquen hasta las tripas, sí. Quiere que se lo diga suavemente, esta campaña es una mugre, señor. Se tratan de corruptos, de traidores, sí. Le digo lo mismo, yo digo siempre igual lo que decía el año pasado del anterior cuando comía con todos los políticos, sí. Cuando entraba le decía, escúcheme, señor, hay como una campaña contra los políticos, siento que son corruptos, pero créame que hay cameraman corrupto, hay sonidista corrupto, hay gente que se ríe que son corruptos, artistas y periodistas corruptos, hay políticos corruptos, pero yo me quedo con cualquiera de ellos antes que aparezca Drácula, señor, sí. Como dice, ¿por quién voy a votar? Bueno, en realidad, ¿usted qué me ofrece? No está mal. Mire, yo pienso... Perdón, cachito. Hola. Doctor Alfonsín, ¿cómo le va? Sí. Estaba escuchando. Usted, espere un segundito. Perdóneme, presidente, estoy en una pequeña interna, una pequeña paritaria. Espere un cachito. Doctor, sí, ¿qué usted también puede ofrecer? ¿Qué me puede ofrecer? No está mal. Me espera un segundito, doctor, un cachito. Hola. Chacho Álvarez, ¿cómo está? Estaba viendo el programa. Sí, todos los políticos lo ven, sí. Algunos se chivan a rato, pero en general se lo bancan, sí. No, todavía no me decidí, no. ¿Ustedes qué pueden ofrecer? Algo distinto. A ver. Chacho, me espera un cachito. Un segundito, Chacho, un cachito. Mucha oferta. Hola. Sí, señor. ¿Está viendo el programa? Sí. ¿Quién? Ah, es usted. No sé todavía. ¿Qué ofrece? ¿Cómo? ¿Que no ofrece nada? ¿Qué es que vote por usted? ¿Que es una orden? Número equivocado. Año equivocado. Todo equivocado. No, joder más. ¡Hola! Señor presidente, he tenido algunas llamadas telefónicas acá que, bueno, que por qué voy a votar y no sé. Voy a entrar al cuarto oscuro como de costumbre, voy a parar frente a toda la boleta y voy a empezar a meditar y voy a ver, ¿sabe lo que pienso? Habría que hacer una pequeña modificación. Yo creo que la entrada al cuarto oscuro tendría que ser mixta. Un hombre y una mujer juntos. Así que mientras pensamos por quién votamos, una de esas se inicia un romance, ¿verdad? A propósito, les cuento un cuentito tradicional. Tenemos un segundito. Resulta que Simón
entra al consultorio un gran profesor. Escúcheme, siempre Simón que entra al consultorio de un gran profesor en Tel Aviv, en Jerusalén o en el 11, porque estos cuentos me los cuenta Norman Ehrlich. ¿Qué quiere que le haga? Simón entra a un consultorio, profesor, y dice, profesor, escúcheme, yo necesito que usted me ayude. Mire, me levanté dos azafatas de SAS, dos vikingas noruegas que son un espectáculo. Y el profesor dice, usted me viene a hablar a mí, que yo la ayude. ¿Qué quiere? Que yo la haga pata, que soy un profesor. No, ¿qué pata? Yo me arreglo con las dos, lo que yo necesito, que usted me dé algo para poder quedar bien con ella, porque con una estuve muchas veces, pero con dos juntas la primera vez yo necesito que usted... Y si usted me pide a mí que usted deje ser de pavada, hágame el favor, déme algo para que yo esté bien reconfortado, bien, bien, para poder cumplir con las dos. Tanto lo que hablaba es que... Bueno, mira, acá le voy a dar estas píldoras. Usted tiene que tomar una cada dos horas y usted a la noche va a estar una barbaridad. Pero no se olvide, dice, no, por favor, muchachos, se agarra las píldoras, se va a conocer y dice, tranquilo, voy a estar una cada dos horas, me las tomo todas juntas, ¡trac!, se la manda todas juntas. A la noche el médico está en el consultorio trabajando, estudiando, de repente, oye, un barullo en la calle, un bolón que abre la ventana, mira así, y lo ve a este Simón que viene corriendo, que se golpea la cabeza contra la pared, se le escoba por la boca, lo corre la policía, entonces baja corriendo, lo agarra y dice, Simón, sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se no vinieron, doctor, no vinieron. No sé si le gustó o no le gustó, pero me queda ningún otro hoy. Bueno, señor, será tal vez que viene con el resultado de la vista, veremos qué se hace, sí. O nos quedamos 1000 años, nos vamos en el 95, ¿verdad? Bueno, señor, buenas noches, que le vaya bien, muchas gracias, ya está siempre. Adiós, buenas noches, chao. Ah. Sometimes you're the wind machine, sometimes you're the boat.